Queridos maristas de Champañá, este año 2017 la fiesta de San Marcelino Champañá cobra un significado especial, ya que estamos celebrando el bicentenario del Instituto y, por otra parte, dentro de 3 meses se iniciará nuestro 22º capítulo general en Colombia. Les invito a que este 6 de junio, unidos a los maristas de todo el mundo, lo vivamos con el mismo espíritu con el que celebramos el pasado 2 de enero. Dando gracias al Señor por el don del carisma de Champañá a la Iglesia y al mundo, pidiendo perdón por nuestras infidelidades al Espíritu de Dios y renovando nuestro compromiso con la vida y misión maristas. Les invito también a que encomendemos a la protección de nuestra buena madre el próximo capítulo general, que se abrirá, Dios mediante, el próximo día 8 de septiembre. En esa fecha nos encontraremos un buen grupo de maristas representando a todas las provincias del mundo para preguntarnos qué quiere el Señor de nosotros en este momento histórico, trazar nuestras prioridades para los próximos 8 años y también para elegir al hermano superior general y a su consejo. En esta ocasión, además, el capítulo general va a estudiar nuestras constituciones y proponer los cambios que crea oportuno. El eslogan del capítulo «Un nuevo Lavalá» nos invita a regresar a Lavalá, la casa de nuestros orígenes, nuestra casa de la luz, para reencontrar lo esencial de nuestro carisma y darnos la oportunidad de un nuevo comienzo aquí y ahora. Es interesante darse cuenta de que este año se cumplen también 50 años del capítulo general de 1967, convocado para aplicar entre nosotros la renovación pedida por el Concilio Vaticano II. Creo que el próximo capítulo general tenemos que situarlo en esta corriente de renovación iniciada entonces. Una renovación que ha supuesto cambios profundos y que seguramente continuará exigiéndolos para el futuro. Así lo reconocía el hermano Basilio Rueda al finalizar el capítulo general de 1993. Recordemos que el hermano Basilio fue elegido superior general en 1967 y acompañó ese periodo de renovación durante 18 años, muchos de ellos altamente turbulentos. Yo creo que el mensaje que habría que dar a los hermanos, sobre todo el corazón del mensaje, es el decirles que el instituto está llegando a una especie de giro en su historia. Un giro que será marcado por una más profunda fidelidad y al mismo tiempo por cambios muy importantes. Trato de explicarme. Este es el cuarto capítulo general que me toca vivir y reflexionando sobre el conjunto, me parece que actualmente nos estamos enfrentando a una serie de desafíos, de circunstancias históricas que se van intensificando y que todo esto dice a los hermanos que nuestro instituto es más que nunca actual, como si hubiera sido creado, inventado y fundado para nuestro tiempo y para las actuales circunstancias. Pero al mismo tiempo dice que posiblemente el modo como hemos vivido, las instituciones que hemos creado, el modo como las estamos administrando, no están a la altura de los tiempos
y requieren cambios muy importantes. Yo creo que esto es el corazón del mensaje. Decir a los hermanos más que nunca nuestra actualidad y también más que nunca la necesidad de dar un giro muy importante a nuestras vidas, a nuestras comunidades, a nuestras obras. Y volviendo de nuevo y puntualizando todavía más ese mensaje, yo quisiera decir a los hermanos que no se desalienten, que cuando les lleguen las llamadas del capítulo y cuando se nos pidan cambios muy importantes, que tengan mucha confianza. Creo que realmente lo que el capítulo ha querido y lo que está pidiendo a los hermanos y las prioridades que está señalando transmiten verdaderamente el querer de Dios, nacido de nuestro carisma, nacido de las llamadas de nuestros tiempos, nacido de nuestras circunstancias históricas. Que los hermanos lo acepten con mucha confianza y con mucha paz. Que lo acepten con mucha valentía. El hermano Basilio nos ha recordado la tremenda actualidad de nuestra vida y misión, pero al mismo tiempo nos interpela proféticamente a un cambio profundo, a un giro importante en nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestras obras. Quizás ahora sea el momento oportuno para preguntarnos, 24 años después de esas palabras, ¿en qué medida hemos sido capaces de entrar en esa dinámica de transformación personal y colectiva? ¿Y qué nos queda todavía por hacer? Pues como decía el hermano Basilio, el modo como hemos vivido, las instituciones que hemos creado, el modo como las estamos administrando, no están a la altura de los tiempos y requieren cambios muy importantes. No resistan al Espíritu Santo, nos pide hoy el mártir San Esteban, como lo pedía a los que le iban a matar. Ojalá que colectivamente tengamos la audacia, como María, de dejarnos llevar por la emergente novedad del Espíritu, sin dejarnos atrapar por lo que hemos realizado hasta ahora o por la simple gestión de lo existente. Unámonos por ello en oración, rezando juntos la oración para el 22º capítulo general. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, erfülle unsere Herzen mit Glauben, Vision und Mut, den der heilige Marcellin, unser Gründer, hatte. Jetzt, wo wir als Maristen Champagnards das dritte Jahrhundert beginnen. Versammelt um Maria, unsere guten Mutter, möchten wir nur dich suchen und die brüderlichen Verbindungen mit all unseren Brüdern und Schwestern verstärken. Wir möchten Boten deiner Botschaft für alle Kinder und Jugendlichen sein, besonders für jene, die am Rande der Gesellschaft stehen. Unser immer liebender Gott, von unserer armen Gründung in La Valla haben wir bereits die Schwelle in unser drittes Jahrhundert überschritten, um gemeinsam einen neuen Beginn zu wagen. Im vollen Vertrauen auf deine Treue, Herr, und weil wir am Werk Mariens festhalten wollen, bitten wir dich um deine Hilfe und deinen Schutz, unsere Vorbereitung, unsere Gespräche und unsere Entscheidungen zum 22. Generalkapitel zu lenken. Möge diese Zeit des Erinnerns, der Suche und des Feierns von Weisheit, Kühnheit und Dankbarkeit geprägt sein, damit wir niemals aufhören, in Eile auf die Zukunft zuzugehen, die uns jetzt und immer da ruft. Amen.